Muy buenas chicos, bienvenidos al directillo. Vamos a hacer hoy, es un vuelo con el Airbus 320 y va a ser un poco como un tutorial, por así decirlo. Luego lo voy a dejar como un tutorial porque me habéis preguntado bastantes ya si podía hacer uno. La verdad que no tengo ganas de grabarlo y editarlo, así que lo haré en directo y quedará ahí explicado el vuelo. Es un vuelo corto, es de Barcelona a Menorca, que es un vuelo que dura como media hora. Y eso, vamos a ir haciendo paso por paso. Luego cuando se suba el directo, que he subido, lo etiquetaré todo arriba, ¿vale? Para aquí, que no veo la mano, aquí arriba las etiquetas. Pondré unos enlaces también a otros vídeos que tengo que servirán de apoyo. Y nada, vamos a empezar, venga. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar con la checklist, que la tengo aquí. Y como os digo, como hay cosas que van de apoyo, las iré poniendo encima para que no queden dudas. Y nada, vamos al lío. Primero de todo, vamos a hacer la carga de combustible que necesito para este vuelo, un total de, según Simbrief, vamos a verlo, 5.100 kilos. Esto lo pongo aquí abajo. Vamos a llamar al camión, si no, no podemos hacer nada. No, es el World Traffic. Vamos a poner aquí 5.100 kilos o por ahí. Se puede también poner aquí, si queréis. Se puede teclear. Así mismo ya estaría bien. Le damos a Set. Y ahora podemos quitar el camión ya del combustible. Pasajeros y carga, pues no me voy a meter. Voy a poner una ground power para ir preparando todo y de aquí ya estaríamos. Si veis que no contesto es porque voy un poquito al grano para no tener, para no alargarlo mucho, que luego no sea el que venga a verlo no se vuelva loco, ¿vale? Así que nada, a ver. Tenemos el cockpit preparation, que eso os lo voy a dejar aquí arriba enlazado, como os digo, para que lo tengáis el vídeo que ya tengo hecho de antes. Y ahora sí, empezamos energizando ya batería 1 y 2. La external power estaría ahora en on. Los IRS, los vamos a poner ya... Epa, me he equivocado. Nos esperamos a que parpadee y se apague la luz. Esta de aquí arriba, que pone on bat cuando se apague. Lo encendemos el último ya.
Las bombas hidráulicas no hace falta ni mirarlas, ya vienen puestas siempre. Fue el Pam Xenon. Engine Generation, tienen que estar on fault, ¿vale? ¿Veis que se pone fault? Pues está correcto. Packs 1 y 2, también en on fault, ¿vale? Si pone fault es que están en on. Hot-air en on, que no lo toco. El anti-ice en off. Las luces de emergencia armadas. Las luces de emergencia están aquí. Ahora el follón va a ser. Vale, ahí están armadas. Señales de cabina en on. Nap y logo lights en on. Ahora yo creo que aquí habrá más de una que estará encendida. No, estas no, vale. Nap y logo encendidas. Y las pantallitas que están conectadas. El parking brake tiene que estar puesto. Ahora le he dado y se me va a ir el de este, el finger. Yo tengo la costumbre de que le pego un pisotón a los frenos y luego lo vuelvo a activar. Flaps, hay que verificar que estén a cero. El speed brake, que esté desarmado. Por cierto, tendré que cambiar el perfil. Seguramente. Vale, ya está cambiado. Vale, están desarmados. Engine master en off. Engine mode selector en normal. Thrust levers en idle. Vale, están acelerados. Transponder standby. Radio control panel en on. No voy a usarlo porque no estoy enivado. El recall. Este no me acuerdo si estaba aquí. No, estaba por aquí. Ah, no me acuerdo muy bien dónde era. Este botón no lo uso nunca. ¿Y qué más? De aquí ya estaría. Ahora pasaríamos al FMC. Y en el FMC, pues vamos a seguir también la checklist. Dice que hay que tener el ATIS. Entonces vamos a escucharlo primero, a ver qué nos dice Explain. Detalles. A ver. Departures. 121.97. Vale, pues vamos a escucharlo. Barcelona El Prat information November. 800 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility more than 10. Sky clear. Temperature 8. Dew point 5. Altimeter 3018. Arriving runway 25. Vale, vamos a poner el QNH. 25 right. 25 left. 3018. Y la pista dice la 25 derecha, que bueno, es la izquierda. Pero bueno. Un saludo, Víctor. Un saludo, Ángel Vadillo. Un saludo, Martí Carbó. Un saludo, Mac Johnny. Saludo ya, porque si no os dejo ahí abandonados. Vale, pues ya está. De aquí ya está. Entonces vamos al FMC. Y como hemos dicho, vamos de Barcelona a Menorca. Lima, Eco, Bravo, Lima. Lima, Eco, Mike, Hotel. Número de vuelo, pues nada, porque como me lo estoy inventando, pondremos 15, 12 y afuera. El cost index, según Simbrief, tiene que ser 36. El nivel de vuelo 230. Y vamos a iniciar. Vale. Dejamos ahí que se empiece a alinear.
WinView configurada. No. Tendré que configurarla. Vale, esto ya estaría. El IRS se está iniciando. Vale. Vale, pues nada, la salida en Barcelona la vamos a tener por la 25 izquierda, hemos dicho que esto se ha cambiado. Me cago en su puta vida. A ver. 25 izquierda. Voy a hacer aquí un cambio. Es la Dunes 3 Quebec. Ponemos aquí Dunes, Delta Uniform, November Eco Sierra. Y vamos a confirmar que sea esa la primera, porque a veces me fío y luego tienes el problema de que sea, de que está mal. Le buscamos el punto Dunes y es el primero, efectivamente. Vale, pues este. Y después de Dunes viene la Hotel 70 hasta Sargo, Sierra Alfa, Romeo Golf Oscar. Introducimos en el plan de vuelo. Nos vamos cargando las discontinuidades. Y creo que vamos bien, a ver, eso está bien. Nos falta esto, el Zero Fuel Weight, esto lo tenemos aquí. Aunque creo que no sé si se le daba clic aquí, ¿no? Esto no me acuerdo mucho ahora, porque como hace tiempo que no lo uso, no me acuerdo si era así. No. A ver si no me equivoco, porque esto ya no me acuerdo mucho. Vale, ahora sí. Vale, esto ya estaría. Nos vamos a performance. No, no estoy en IBAO. Lo voy a hacer fuera de IBAO. Un saludo a Pablo y un saludo a Adobe Hunter. Y voy a mirar en Twitch, a ver, que no se me olvide. Chalaito 88, buenos días. Un saludo, tío. Vamos a ver. Vale, ahora necesitaremos calcular todo esto. Y para esto tenemos aquí el TPC. Tipo de avión, Airbus 320, longitud de pista, por aquí va la cosa, ir por elevation. El viento, me falta calcularlo. O sea, perdón, saberlo otra vez, vamos a escuchar. Barcelona L Prat Information November. 800 Zulu weather. Wind light. Vale, el ligero y variable. Le vamos a poner aquí la temperatura. Barcelona L Prat Information November. 800 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility more than 10. Sky clear. Temperature 8. 8 grados. QNH. Altimeter 3018. Arriving runway 25 right. 1022. Runways 25 right. 25 left. Advise on initial contact you have November. Take off weight. Vale. Flaps en 2. El aircraft anti ice no. Seca. Vale. Pero ya tenemos los datos. Entonces, esto me dice, vamos a quitar la alcancina esta.
Me falta aquí un dato. Vale. 2 barra UP 1. Aquí. El flex 67. Y las velocidades no sé si me las va a dar, no. Vale, tengo que poner las de aquí, que son 110. Luego me dice 122. Y aquí le voy a subir yo a 145. Vale, esto es para el takeoff. Siguiente fase. Me falta una cosa. No, está puesto también, vale. El plan. Esto ya está alineado. Pero bueno, ya tenemos esto listo. Entonces, en principio estamos ya listos para salir. Va a empezar la puesta en marcha. Entonces seguimos con la Before Start, que es el fueling, verificar. Entonces nos vamos aquí al panel de combustible. Confirmamos que tenemos el combustible que requerimos para el vuelo. Los calzos ya están quitados, los conos también, APU start. Entonces empezamos con la puesta en marcha del APU. El APU bleed, que tiene que estar en on. Bueno, cuando arranque la ponemos. Y vamos a ir llamando al Better Pushback. Better Pushback. Hasta aquí. Tierra cockpit, plan aceptado. Llámenme a través del menú cuando estén preparados. Vale, tenemos esto ya listo. También, aunque no me hace falta aquí en Barcelona, pero bueno, lo vamos a poner. Que tengamos el pushback. Ay, perdón, el follow me car. Y el APU yo creo que ya debe estar funcionando. Vale, ya vemos que está disponible. Entonces vamos aquí arriba ahora. El generador del APU lo dejamos encendido. El APU bleed en on. External power fuera. Luz beacon en on. Y ahora vamos aquí de nuevo al service y quitamos ya la ground power unit. No se ve con lo de la performance, me lo he olvidado, tío. Me he olvidado quitarlo, menos mal que me lo has dicho. Me había dejado el TPC puesto, que por cierto ya lo puedo quitar. Vale. Y luego voy a intentar, que no sé si me va a dejar, pero vamos a intentar. Captura de ventana, añadir fuente. Hecho, vale. Esto lo voy a bajar aquí abajo. Ya sé que se queda ahora oscuro, ahora lo arreglo. A ver si me deja capturar lo que es el Navigraph Charts. No sé si me va a dejar, me da a mí que no. Ah, sí, vale, perfecto. Me deja capturarlo. De puta madre. Vale, de momento lo oculto. Para luego ir viendo lo que haya que ver. Vale, nos hemos quedado el APU, la tal, vale. O sea que esto en principio está listo para empezar la puesta en marcha. Tenemos el pushback ya llamado también. Vamos a ahora hacer que venga. Si no se... Tierra cockpit, el remolcador está en camino. Vale, pues ya viene para aquí.
Epa, me cargo el teclado. Bueno, pues vamos esperando a que venga. Y mientras se va enganchando, si acaso... Ok, todas puertas y compuertas están cerradas. Preparados para conectar. A preparar ya la... esto en modo start. Y ya estamos para la puesta en marcha. Vamos a esperar a que empiece el pushback. El avión se ve raro porque no lo tengo actualizado y se me sale esta línea aquí, pero bueno. Y parece que hoy, misteriosamente, está funcionando bien esto. Hola, Francesco, buenos días. Vale, quitamos parking brake. Comentando retroceso, puede encender los motores. Vale, ha empezado. Arrancando el motor derecho. Pues puedo hacer el autoland también, si en Menorca. Vale, motor derecho en marcha, arrancamos el izquierdo. Faltaría el trim, que no lo he puesto. Ahí. Bueno, voy adelantando cosas, pero bueno. No sé qué me dice el CG. Esto no lo había visto nunca. Operación completada. Active freno de estacionamiento. Vale, ponemos parking brake. Desconectando remolcador. Espere. Yo, pues seguramente, como no he tocado nada aquí, que lo hago desde fuera. Vale, me he dejado lo más importante también, que esto no sale en la checklist. Que es que el Flight Director ya está activado. Vamos a poner la altitud. Hemos dicho 23.000 pies. Y ahora sí, After Start Checklist. Pues los anti-ice según se requiera, la APU bleed en off. Damos a APU bleed, APU master en off. Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin bypass. El pitch trim set, engine mode selector según se requiera. Vamos a ponerlo ahora de momento en normal. Spoilers armados. Armamos spoilers. Rudder trim set está a cero, lo voy a dejar así. Flaps puestos al 2. Y nos falta activar el auto brake al máximo, el takeoff config. Vale, pues ya está.
Está el avión listo. Luego la taxi, es taxi clearance obtained. Vale, parking brake liberado. Autobrake al máximo. El takeoff config press, que ya lo hemos hecho. Y el taxi light en on. Vamos a encender la taxi light. Y nos vamos. Liberamos frenos. Vale, vamos rodando. A ver, estaba mirando otra cosa ahora. Se me ha ido el... ¿Qué pasó? Dice Martí Carbó. Pues nada, vamos rodando ya para la pista. Ahora que estamos rodando, si tenéis cualquier cosa, ahora es cuando os puedo contestar, ¿eh? Luego ya, cuando tenga que volver a explicar el siguiente punto. Y como os digo, voy dejando etiquetas arriba, y arriba a la derecha. Cuando acabe el directo, que edite el vídeo ya ha subido, le pondré las etiquetas correspondientes porque tengo algún vídeo por ahí que se explica un poco más a fondo cada cosa. Y así también nos sirve de ayuda. Ese que viene por el otro lado. Hostia, hace un rato el World Traffic este se le va a la olla. Hace un rato estaba... Ahora configuraré en el aire. Hace un rato estaban haciendo los vuelos bien los aviones y ahora ya están... O este está rodando por otro lado. No, porque este venía delante mío. Yo creo que va a despegar por la 25. En teoría debería despegar por la 25. No, no sé qué hace ahí. Está ahí parado. Yo creo que se ha quedado loco, o sea que igual me lo tendré que acabar saltando. Vale, ponemos el parking brake de nuevo. Y ahora ya estamos en la before takeoff. Nos vamos al TICAS. Lo ponemos aquí. El engine mode selector lo vamos a... Se le va la pinza al ratón. Lo vamos a poner ahí. ¿Dónde estás? Aquí. Comprobamos la temperatura de los frenos. Que esté correcta. El brake fans en off. El brake fans, si no recuerdo mal, estaba... No me acuerdo dónde. Por aquí arriba, creo, ¿no? Brake fans que estén en off. El sliding table
que esté recogido es esta de aquí. Esto os lo explico porque luego en la, también os pondré en la página web la checklist que estoy utilizando yo, para que la sepáis. Y nada, la autorización para el despegue recibida. El transponder, pues bueno. Lo puedes inventar. Porque estamos en fuera de Ibao. Y el avión este, a ver qué va a hacer. De mientras. Se va. Vale. Estaba ahí parado. O sea que están aterrizando por las 7. Está como siempre a su bola. El World Traffic. Buenos días, Koji. ¿Qué más? A ver que yo me centre. Vale, pues nada, las exterior, las lights de las luces de aterrizaje, landing lights en on. La estrobo ya la podemos poner en on. Está todo lo demás correcto. Y ya nos podemos ir. A ver si nos encontramos un avión de cara ahora con la gracia del. Del World Traffic. Y nada, a mí en este punto me gusta abrir estas tres pantallas. Porque si no se ven muy pequeñas. Para poder ver todo. Pues si no se ve muy pequeño y si hay cualquier cosa no la vemos. Nos centramos ya aquí. Y a mí personalmente aquí me gusta subir la potencia aquí hasta el 50 de N1 con los frenos puestos. Luego ya liberarlos. Mira, ahí está despegando uno por la otra pista, lo que yo os decía. Le vamos dando potencia progresiva hasta que vemos que se activa aquí en la izquierda el flex. Y ahora ya. Rotación. Vale. Tenemos el ascenso positivo. Subimos tren. Esto de aquí ya lo podemos cerrar. No he puesto la. Se me ha ido la pinza y no he puesto la seat al final. Vale, no sé si me daría tiempo ahora. Vamos a intentarlo. Departure. No sé si me va a dar tiempo, que se me ha ido la pinza a mí. La dunes. 3 Quebec, insert. Vale, me ha dado tiempo por los pelos. Vale, activamos autopilot. Ahí, la estoy cagando yo también. Por irme fuera de. No me deja activar autopilot. Vale, se me ha ido a mí mucho la olla ahora, ¿eh? Esto no lo tenéis que hacer así. Vale, ahora sí me deja activar. Vale. Lo he resuelto ahí medio medio. Esto lo he hecho mal, ¿eh? De la falta de práctica de día sin volar el avión. Ahora lo tenemos que poner en modo climb, que es aquí. Y vamos limpiando ya de flaps. Ahora ya está limpio. Y lo que no sé si está haciendo el ascenso. El OP Climb este es para que el avión suba más rápido, pero nosotros vamos en Climb, ¿vale? Se me ha ido un poquito la olla ahí. Bueno, vamos a hacer la After Takeoff, que es spoilers desarmados. Engine Mode Selector ya lo podemos poner en normal. Las taxis, las landing, bueno, las taxis se pueden quitar. Lo ponemos en estándar y al altímetro.
Y bueno, aquí se nos queda 6.000 pies, porque como veis en el FMC, pues aquí es a 6.000 pies. Cuando pasemos Nitva, entonces empezará a subir a 10.000. Y si queremos subir directamente a ya al del tirón, pues entonces podríamos activar el OP Climb, lo dejamos ahí y el avión ya va a subir, se va a pasar por el forro las indicaciones del FMC. Pero por ejemplo, si el controlador os dice que subáis, pues ahí lo tenéis. Le dais ahí y para arriba. Vale, así que vamos a ascender para 10.000. Y mientras asciende, con vuestro permiso, me voy a ausentar un momento, que me reclama mi hijo. Tardo un minuto y estoy aquí. Vale, ya estoy aquí. Nada, estaba programado desde ayer, el directo. Lo programé ayer. Vale, vamos viendo el tema. Estamos a 10.000 pies, ahora sí, quitamos luces de aterrizaje. Y nada, ahora lo único que nos toca es ir haciendo ruta. Y configurar la WinView que quería. El compañero. Ya la tenemos. Buenas, XPL Sim. Bueno, y en la llegada nos espera, según esto, por la pista 1. Entonces vamos a verla mientras esto va ascendiendo. Vamos a buscar la carta de Menorca. Y vamos al ILS de la pista 1. Vale, aquí lo tenemos. Y la llegada nos decía que hiciéramos la Sargo 2 Bravo. Que es el arco de ME, esta que me sé ya el vuelo de memoria, es esta de aquí. O sea que llegaremos aquí, haremos este arco, pa pa pa, y a la pista. Pues me muevo con el puntito y el shift pulsado para ir rápido, y cuando llego al punto donde quiero, control y una tecla del teclado numérico, en este caso el 4. Y ahora, pues cada vez que pulse el 4 del teclado numérico, me voy a la WinView. Y en Menorca vamos a poner la llegada ya. A ver. Vamos a hacer Azulú. Vale, que estamos aún en vista de la carta. La voy a quitar. Window. Fuera. Eso no lo habéis podido ver, es lo que te decía. Lo haces con lo del teclado numérico, lo configuras ahí, pulsas control y una tecla para que se guarde, y luego cada vez que pulses la tecla, pues se te va a la WinView. Si le vuelves a dar, te vuelve a la vista donde estabas.
Aquí me está dando fallo de todo. El Zulu. Sargo 2 Bravo. Insertar. Y vamos a comprobar que no haya ninguna discontinuidad. Borramos esta. Y ya lo tenemos. Ya estamos alcanzando ya el top of climb. ¿Hace? ¿Hace qué es? Ah, el Ace Combat, quiere decir. Cogí. El Ace Combat lo tengo precomprado, si te refieres a ese. Lo tengo. Hola, B-Boy Lilu. Buenos días. Que nunca me entero cuando me escribe el pobre hombre. Me ha escrito por Twitch y en Twitch no me entero de nada. No estoy acostumbrado a que me entre gente en Twitch y entonces no. No lo veo. Pues eso, Koji, supongo que te refieres a Ace Combat. Si te refieres a eso, lo tengo precomprado, pero hasta. En, no sé si es en enero, principios de enero, que sale para PC. Lo tengo precomprado en Steam y a la espera de que salga para comprarlo. Ah, vale, volar a ACE. Vale, vale, no te había entendido. Arrecife Lanzarote, pues ya volaré. Sí. Un saludo, Vijay Franco. Sí, yo lo estuve viendo, Aleix. Vi el. Bueno, cuando vi que lo sacaban nuevo y tal, que me volvió ahí a mis años mozos. Y me lo compré. Me lo precompré, vamos. Y ahora estoy esperando. A que lo saquen, vamos, y se pueda jugar. Me haré la serie entera, vamos, me quiero pasar el juego aquí en el canal. ¿Y qué tal Pals? Pues el escenario de Pals ahí está. De momento no estoy haciendo nada porque tengo mucho lío ahora. El otro día cogí todo, lo subí al Drive para no perderlo y seguiré, pero aún tardaré un poco. Lo tenía todo modelado ya, prácticamente. Me faltaba empezar a texturizar y hacer algún objeto más por ahí y tal, y ya liarme con el terreno. Pues un día lo hago el vuelo ese que dices, sin problema. Además sacaron el escenario hace poco y lo tengo, así que iremos a Lanzarote un día. Performance, siguiente fase. Lo voy a inventar porque no sé. Voy a poner los mismos datos que había en Barcelona porque no lo sé, ¿eh? Vamos así. Me falta aquí un dato. Ahora no sé si lo estoy haciendo bien esto, que no me acuerdo. Ahí, ya está. Y lo que nos falta ahora es descender esto. Empieza el descenso porque se me ha ido a mí la olla.
Tengo el Spain UHD, sí, estoy yendo a Menorca. Además, ahora, con el rollo de que me lío a hablar, me ha ido la pinza. Bueno, vamos bien, entre comillas. Has puesto bien el QNH de Potra, he puesto el de Barcelona, digo, estará más o menos igual. Ya por las veces que he hecho el vuelo este, que me lo he hecho 50.000 veces. Y casi siempre coincide. Y como supongo que tampoco me va a pillar todavía Latis desde aquí. Pues de hecho no me saldrá ni la isla. Ah, sí me sale. Vamos a pillarlo. No tiene. Que no tengo escenario. Y vientos, fíjate, lo mismo. 300 a 5. Ahí la he cagado. Vamos a arreglarlo. Aquí. Esto lo vamos a poner bien, si no, mal asunto. A Sargo me da la impresión de que no voy a llegar bien. Entonces lo que voy a hacer es poner el OP. Ponerle el aerofreno también. Soy el único po pobre que estoy pendiente de Twitch, dice B-Boy Lilu. Está diciendo eso, Vivo y Lilu me está diciendo por Twitch que casi que es el único que está ahí. De hecho, os voy a poner el enlace de Twitch por si alguien me quiere seguir por ahí. A mí me gusta más Twitch para hacer los directos que YouTube, porque aparte se ve mejor. Yo creo que ahora ya lo voy a entrar bien, ¿eh? A Sargo me quedan 20 millas, entonces ahora ya así. Vamos a poner el descenso normal. Va a recoger el aerofreno. Y vamos a pasar un momentito la. Desde este, en el ATIS obtenido, que bueno, ya ves, el flight plan ya está hecho. Auto brake según se requiera, lo vamos a poner al medio, no, al máximo. Bueno, aún no, porque no tengo ni el tren fuera. Vale, pues al final ha llegado bien a Sargo, ¿no? Porque tiene que llegar a 13.000 pies. Uf. Vamos a meterle otra vez. Otro tirón. Como dice Vivo y Lilo, dice, pero Twitch mola más, y es verdad, mola más.
A mí me gusta más en Twitch, porque es que aparte la calidad de imagen me da la impresión de que es mejor. Y aparte me gusta porque te deja poner la información del directo muy visible y no sé, está muy bien. A mí me gusta. Lo único que no me gusta es que, por ejemplo, cuando alguien se suscribe, como es el caso de Vivo y Lilu, que se suscribió el otro día, una suscripción de pago de 5 euros, que bueno, tú puedes ver el directo igual. Lo único que, bueno, te pone ahí un... te destaca un poco del chat y todo eso. Lo único que no me gusta es que ahí Twitch se chupa de los 5 euros, o $4,99, se chupa casi la mitad. En cambio, YouTube, si te haces miembro del canal, no se chupa tanto. Es lo único. Pero luego como plataforma, la verdad que mola. Que yo no lo sabía, ¿eh? Porque como yo no tenía suscriptor, ningún suscriptor aún en Twitch, solo tenía seguidores. Y ahora que tengo un suscriptor, pues me he dado cuenta de eso, de que se chupan. Y mira que yo estoy suscrito a canales, ¿eh? En Twitch estoy apoyando varios, bueno, tres en concreto. Hay gente que se lo toma como mal, que pidas ese tipo de apoyo, pero es que realmente vale la pena que te apoyen, porque si no... A veces quieres traer cosas que luego, pues, hay veces que no las puedes... No te las puedes permitir de tu economía. Y si hay alguien que te apoya, pues siempre puedes invertir ahí en hacer cosas. Vale, pues nada. Y ahora ya reducido, le voy a quitar otra vez el aerofreno, que lo voy a dejar armado ya. Ah, no sé por qué hoy no va el contador. Me dice que en YouTube no hay nadie. Cosa más rara, tío. No se le va la pinza, ¿eh? A ver, vamos a quitarlo. Ahora, o sea, a veces lo recargas y entonces te marca el contador. Vale, pues al siguiente punto, que es el Delta 3440, tiene que llegar a 6.800 pies, que de momento va perfecto. Luego empezará el arco DME y ahora sí necesitamos la información del ILS, que es 110,3 y 8 grados. Donde nos vamos al RATNAV, que esto ya estaría bien, pero bueno, yo siempre lo vuelvo a escribir. No me deja. A no ser que pongas aquí India Mike Hotel, me parece. Entonces creo que sí que te deja. Tampoco. Buenas, Manu, un saludo. Bueno, pues ya casi lo tenemos. Ya digo, es un vuelo corto, pero como mucha gente me está preguntando por el tema del 320, me han pedido ya varias veces el tutorial, así que nada. Hago este vídeo así un poco, un vuelo rápido para que la gente vea cómo va, y luego ya con las etiquetas os pondré otras informaciones que os vendrán bien.
El ratón está dando los últimos coletazos. Vivo y Lilu me dice en Twitch, supongo que sí merece la pena este 320 Ultimate. Yo vuelo el 330 de Jar Design y está bien, pero le falla algo, le falta algo. Sí, a mí los de Jar Design tengo el 320, que de hecho se lo regalé a un... Bueno, le di la clave a un suscriptor para que lo usara él. Porque no me interesaba... Ah, estoy viendo una cosa en el servidor de Discord que voy a arreglar. Vale. Ya te he cambiado, Vivo y Lilu, te he cambiado en el Discord, ya te he puesto... Lo que pasa es que no sales como piloto virtual, sales como... Porque está conectado con el tema de Twitch y todo, y sales como suscriptor de Twitch. Y aparte de piloto virtual también. Vale, pues QNH1022. De altitud vamos bien, a Tetis tiene que llegar a 4050. Ah, no sé qué ha pasado. Vale, bien. Vamos comprobando todo, que el aerofreno esté. A ver, vamos al approach. Sliding table, stow, que es lo que hemos explicado antes. External lights en on, seatbelt signs en on. LS, push. Presurización chequeada, ECAM status, check. Vale. Vale, aquí se me ha ido a mí la olla. Aquí la he cagado. Porque no me he acordado de continuar poniendo la altitud. Entonces ahora se me va a ir de... De hecho, aquí habría que ponerla en 1600 pies. A mí se me ha olvidado ahí que la había clavado en 1600 pies. Ah, bueno, no sé si me va a dar tiempo a llegar a la altitud. Todo lo que voy a hacer es, como antes, meterle aquí ya un empujón. Aquí incluso le podemos abrir el aerofreno. Vale, ya lo podemos mantener. Ah, mierda, se me ha ido a mí. Vale, ya está dentro de... Vale, pues nada, nos queda nada ya. Destino Menorca, que estamos ya... prácticamente ahí. No
No se ve nada. Bueno, ahora sí se ve un poco. Va el avión haciendo ya su... Y ahora ya, pues, después del DC, el este de aquí empezará del circulito. Si lo dejamos, pues ya reduce la velocidad. Intentaremos hacer... Me pasa que hay 5 nudos, pero bueno, tampoco es mucho. Lo dejaremos a ver si podemos hacerlo en Autoland, como nos han pedido por ahí. No, no lo uso. Lo tengo desinstalado desde hace un año. De hecho, salté al XPlane 11, lo usé muy poco, porque luego ya lo fueron actualizando y cada vez lo fueron jodiendo más y ahora mismo no lo tengo. Estoy esperando a ver cuando saquen la nueva, si funciona bien, lo pondré. Vale, pues lo que no sé por qué no me pone... Vale, ahora supongo que empezará a decelerar en breve. Aunque no sé por qué baja tanto. Vale, ahora sí va para Valio. Ya va a empezar a reducir el avión. Te lo voy a ayudar yo un poco. Vale, bajamos el primer punto de flaps. Tengo el Ameteo real y ahora, bueno, tenía el X Vision este, pero parece que ahora se me ha desactivado. Lo tengo que actualizar. Volvemos a bajar, igual ha cagado. Espérate. Vale, ahí se había quedado como un punto en blanco, que no avanzaba el avión. Metemos 2 puntos de flap. Distancia hasta la pista ahora mismo 12 millas. Altitud 1600 pies, vamos a mantener ahí. Sí, ahora no sé cuál está, la 1.8, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si se puede bajar la antigua o no, no lo sé. Si se puede bajar la 1.07, es que ya hace tiempo que me desconecté bastante del X Enviro y ahora mismo no sé. Lo tengo que mirar. Lo que pasa es que, claro, el X Vision me mola mucho, porque luego también tengo algún pack de nubes por ahí y la verdad es que... Lo que no me gusta es lo que está haciendo el avión, ¿eh? Se le ha ido la... Vale, flaps full. Aerofreno armado. El freno automático. Tienes el approach puesto. Tengo el LS activado. Ahora cuando vire el avión, que ya ha empezado.
Ahora ya está girando. Y entonces activaré ya el... De hecho, lo puedo activar ya. Vamos al lock. Vale, ya lo ha enganchado. Le damos al approach. Vamos a 11 millas. Y la landing checklist, pues el taxi light set to take off, mi set approach altitude, que eso ya está puesto, spoilers armados y la landing memo no blue. Me pone el landing gear, es lo único que me falta. Que lo vamos a sacar ya. Bueno, estamos a 10 millas, todavía falta bastante. Pero bueno, para que no esté ahí la luz, bajamos el tren. Y ahora sí, ya no hay ninguna azul. Y nada, estamos a 9 millas. No sé qué le pasa a mi móvil. Pero lo tengo puesto para ver el directo y se le va la olla. Ahí se ve la pista ya. Y ahora el avión va a empezar a descender en breve. No le falta un poco porque ha quedado bajo. Cinco millas. Ahora ya se ha encendido una blanca. Vamos allá a la espera de que se encienda la segunda. Vale, ya tenemos dos blancas. Ahora ya empezará a descender. Vale, como me habéis pedido que haga el autoland, pues activamos el autopilot 2 también. Y ya está. Ya lo tenemos hecho. Por si acaso me voy a estar pendiente, no sea que falle algo. Que lo dudo.
Porque ahora ya está todo. Y aquí ya lo único que necesitamos es la mano en el acelerador para cuando esté sobre la pista, quitar ya el gas y él solo aterrizará. Va a meter también la frenada al max. En vez de... No me dejará cambiar ahora, ¿no? No, al medio, vale. Y aquí pues lo mismo, si queréis podéis abrir ya las ventanitas también para la información que os pueda hacer falta, poder verla bien, sobre todo cuando metas la reversa y eso, que a veces me da esto por saco. La mano ya en el yoke también. Quitamos gases y ya está, el avión ya ha tomado, metemos reversa. Vamos a aplicar freno ya, si queremos también. Reversa afuera. Aquí el problema de este avión es que me vuelve loco con la reversa siempre. Ya está, quitamos autopilot. Epa, a ver que se me va. Y el problema es que este Menorca... Ah, sí, tengo. Pues sí que lo tengo instalado. Pensaba que no lo tenía. Y ahora aquí ya, si queremos, nos detenemos aquí un momentito. Que ahora se clavará para el follow my car, para variar. Vale, no hay disponible. Vale, pues vamos a desactivar el plugin, si no ahora la repetición nos va a tocar las narices. Y pongo, si queréis, la repetición para ver el aterrizaje que ha hecho con el Autoland. Lo hace perfecto. Bueno, la he hecho automática la toma, ¿eh? Vale, pues vámonos al parking. Bueno, antes de nada, las luces de afuera. Dejamos solo la de taxi. Joder, qué mal me va el ratón, tío. La estrobo fuera. Hostia, va muy mal, está tonto perdido. Cuando quieras, Antonio. Ya sabes, ahí está el Discord. Si quieres te metes y cuando... No sé si estás ya. Y cuando lo tengas, si quieres volar, pues me lo dices y echamos un vuelo un día. Sin problema. Y ahora Menorca está concurrido. Yo no sé si estará así en la realidad. Y después de esto, pues ya tenemos la lista de chequeo, la landing ya está hecha. El after landing, que es spoilers desarmados, los flaps ya los podemos subir arriba también. Vamos a aparcar aquí. Ahora pasamos. Bueno, spoilers, flaps, transponder en... Bueno, todo esto no lo he hecho. Ahora ponemos el APU. La vamos encendiendo ya.
Y luego el próximo sábado o el lunes o no sé. Yo creo que sí, que el próximo sábado lo haré con el, si queréis, con el Tolis. Lo mismo, pero con el Tolis. Vale. Pues ya está, ya podemos parar ahí. Ponemos parking break. Y ya, luces fuera. Y ahora sí, vamos a pasar la hacer landing, que eran los spoilers retraídos. Ya están aquí. Los flaps arriba, el engine mode selector normal. Transponder standby, bueno, y todo esto también fuera. Break temperature, hay que confirmar que esté por debajo de 300 grados. El derecho está un poco más caliente, pero está bien. Si no, habría que poner el aire. El APU Start, vale, todo esto está bien. Y ahora el parking, parking brake puesto. Engine Master 1 y 2 en off. Señales de cabina en off. Las luces de beacon en off. External power on. Ahora tendríamos que poner la GPU. Y ahora ya tenemos disponible, pues external power en on. Bombas de combustible en off. El APU, según se requiera, pues ahora ya la podemos apagar. Y ahora, pues bueno, lo que nos dice es que apaguemos el PFD, que apaguemos el ND. Nos podemos apagar también del otro lado. Si queréis hacerlo siguiendo la checklist, como os digo, luego os pondré en la página web. Cuando edite el vídeo, bueno, cuando se suba el directo y le pongan las etiquetas y todo, ya os pondré el enlace también a la web, por si alguien se quiere bajar la. Todo esto fuera, el ICAM. Y el ICAM Lower. El ADIRS. Aquí ya en off. Señales de cabina ya están quitadas. Pa, pa, pa. Está todo bien. Pues ahora ya podríamos quitar la batería. Y o quitamos el generador, la GPU, o lo que queráis, aquí ya a gusto del consumidor. Podéis quitar las baterías. Y si queréis podéis quitar también por la GPU y ya está. Avión apagado. Pues ya está, chicos, aquí hasta aquí era el tutorial, era rapidito. Era hacer un tutorial así de un vuelo completo, explicando un poco lo que hacía, para que no quedaran dudas. Y nada, para los que me lo habéis pedido, ahí lo tenéis, ya está disponible. Ahora hay que esperar un ratito que se procese el vídeo y ya está. Muchas gracias, no me lo creo, ¿por qué? Hombre, no, tío, volar, yo estoy disponible siempre. Sin problema. Y nada, como siempre, cuando hago un directo, que sé que soy un cansino, os invito a que paséis por Twitch y me sigáis por ahí también. Y luego el canal secundario que tengo, que ahora os voy a poner el enlace también. Que ahí estoy subiendo cosas que no tengan que ver con simulación. Básicamente ahí subo juegos varios. Pero bueno, a veces coincidimos porque tengo algún suscriptor con el que coincido en algunos juegos y bueno, vale la pena verlo porque así también podemos jugar juntos y todo. Y nada, como lo tengo el canal secundario, por eso, para no mezclar
conceptos. Aquí todo lo que tenga que ver con aviones y Star Citizen, aunque sean naves espaciales, sí que lo subo aquí. Y en el otro canal, pues subiré otro tipo de cosas. Y nada más, chicos, ahora sí ya me voy despidiendo. Gracias de nuevo por pasar por el directillo. Y lo dicho, nos vemos. Hoy ya creo que no volaré más. Pero bueno, si estáis en el canal secundario, pues seguramente sí que nos vamos a ver por ahí. Así que lo dicho, hasta luego y gracias por pasaros. Adiós. Thank you.